esta semana se firmó nuevamente un importante convenio en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba con la empresa Vitulo Agro para el mejoramiento genético del garbanzo. Estuvimos presentes, este es el informe. Hoy Vitulo Agro y la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba firmaron un nuevo convenio de vinculación tecnológica que viene a mejorar, a apuntalar y a dar respuesta a lo que es este plan de mejoramiento genético que nos enorgullece hacerlo en conjunto, que tiene más de 10 años y que por lo que conocemos es el más grande de Latinoamérica, conocido, y viene a consolidar el trabajo que se hace. Indiscutiblemente el plan de mejoramiento genético actual y lo que se viene haciendo en el pasado, Julia Carrera es la persona que hay que destacar, nombrar y agradecerle, a su equipo, a María José Allende, a Raquel, hay Julieta Reginato desde nuestra empresa, Silvina Criado, bueno, los equipos interdisciplinarios que hemos logrado e interinstitucional entre la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Vitulo. Hoy, mientras nosotros estamos aquí con el decano firmando este convenio, están en el campo haciendo cruzamientos y evaluaciones, o sea, son las que llevan el trabajo a campo, que bueno, es un ejemplo de interacción pública-privada que está dando logros y que la gente a partir de ahora va a ver más cerca el beneficio de las variedades nuevas. Además, nosotros tenemos vínculo con INASE, con la Asociación de Semilleros, con organizaciones internacionales, instituciones que estamos haciendo, amalgamando este trabajo, consolidando este trabajo, les diría al mejor nivel que se pueda hacer semillas. Sí, la verdad que muy contento por la ampliación y firma de este nuevo acuerdo con la empresa Granaria de Vitulo Agro, con la cual venimos teniendo el programa de mejora genética más grande de América Latina, y eso nos tiene que llenar de orgullo, con un equipo encabezado por Julia Carreras, con más de 40 años de trabajo en esto, haciendo su aporte indiscutible, ¿no?, a un cultivo que ahora, además de ser maniceros en Córdoba, decimos que somos garbanceros, ¿no? Y eso nos llena de orgullo porque tiene que ver mucho ese esfuerzo, muchas veces a pulmón, que desarrolló siempre la universidad y que hoy nos encontramos con esta empresa que realmente nos sentimos muy cómodos, que venimos haciendo un trabajo muy serio, muy responsable y muy positivo, ¿no?, para aportar semillas de calidad a los productores para que puedan obtener cultivos de calidad y que ese cultivo pueda Córdoba poder exportarlo y empezar a ser reconocidos mucho más aún de lo que hoy somos, así que es un desafío enorme, es un trabajo que tiene un valor agregado muy importante, la semilla en sí es el, yo siempre digo que es lo que mayor valor agregado tiene, y poder hacerlo de esta forma, desarrollarlo, como te digo, de la manera que se viene desarrollando junto a Vitulo Agro, bueno, la verdad que es muy esperanzador porque hay más de 180 líneas en estudio. Hay casi 7 materiales muy buenos que están próximos a inscribirse y bueno, y haciendo todo un trabajo de genético de reconocimiento de registración de los mismos para poder tener un resguardo de todos los materiales que hay, porque bueno, todos surgen de nuestras investigaciones, de nuestro trabajo institucional, y que es importante preservarlo, ¿no?